La segunda cifra que yo pondría como dato importante son esos 2.107 desempleados menos que el año pasado. Por lo tanto, ya tenemos ahí una tasa interanual del menos 7,66%. El tercero es la evolución de 2014. Saben ustedes, como hemos visto todos estos años, que hay básicamente como dos grandes tramos dentro del año. En función de la estacionalidad, a fin de cuentas, el mercado laboral juega con la suma de las diferentes estacionalidades que se producen, pero el dato interesante es que 1.612 personas menos llevamos en los cinco meses de 2014. Y saben que habitualmente es a partir de abril hasta el mes de septiembre cuando hay una disminución del paro y el resto de meses hay una subida. Por tanto, es también muy significativa esa cifra de 1.612 desempleados menos durante 2014. Como significativa es la cifra de 1,6 puntos menos de tasa de paro con respecto a la tasa que teníamos en mayo de 2013. La tasa es un 16,3%. Esa es la tasa de paro que tenemos en el mes de mayo de 2014.